About to start, everybody, people from YouTube, people from TikTok, and the only thing that we need to do is just to wait until all the people just show up. Two more minutes, guys, two more minutes. Now for us to start. What up, Kenneth? Did you do your homework? Forty-five seconds to start. Thirty seconds to start, everybody. Alrighty, 15 seconds to start, everybody, and we're about to start, and here we go. 5, 4, 3, 2, 1, and bam, boom, 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 boom. Guys, welcome everybody to another session, to another English session where we're gonna be covering vocabulary for call center. We're gonna be covering listening for call center. We're gonna be covering all those things that we actually need in order for us to improve our listening skills, our speaking skills for the call center industry. Alrighty, and we're about to start right now. Let me see something very quickly over here. Okay, I think it's gonna be much better. Alrighty, people from TikTok, welcome back. People from YouTube, welcome us again. El día de hoy, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar sobre expresiones cuando hay una interferencia en lo que es el teléfono. Vamos a utilizar expresiones cuando lidiamos con problemas de comunicación. ¿Ok? Entonces, today's lesson is about how to deal with communication problems over the phone. Otra vez, cómo lidiar con esos tipos de comunicación, esos tipos de problemas de comunicación over the phone. Vamos a aprender expresiones comunes cuando nos comunicamos por el teléfono, y estas expresiones indican pues que necesitas algún tipo de ayuda para poder entender a la otra persona que está en la otra línea. Y aparte de eso, everybody, we are going to cover a strategy. Vamos a también
hablar sobre una estrategia de cómo aprender a escuchar mejor inglés. Y vamos a hacer la práctica con el objetivo de que tú puedas mejorar tus listening skills. Tenemos a Blanca García, 33. Hi, teacher, I'm new here. Hey, how's it going, Blanca? Welcome. Thank you so much for tuning in. Alrighty. Okay, para empezar, vamos a empezar con el punto número uno. Recuerden que en YouTube está la lección de hoy, ¿ok? Estamos en vivo también en YouTube. Pueden ir a YouTube, Nesting ACC. Nesting ACC. Y ahí en el primer comentario dice lección de hoy. Curso de inglés para call center. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver como primera parte? Les voy a hacer una pregunta. Para las personas que están en TikTok, para las personas que están en YouTube. ¿Me pueden decir cuáles son esas o esos problemas de comunicación que nosotros nos enfrentamos al momento de una llamada? Traten de escribirlo en inglés. ¿Sí? La pregunta es así, en inglés. Can you tell me what are some problems when communication or when communicating with your customers over the phone? Entonces, ¿cuáles son esos posibles problemas que puedes enfrentar al momento que te estés comunicando con un cliente por teléfono? Déjenmelo saber en los comentarios, tanto como TikTok o YouTube. ¿Cuáles serían? Déjenmelo saber en este momento. ¿Qué dice Blanca? ¿Cuáles serían esos problemas de comunicación que puedes tener con un cliente al momento de estar en un trabajo en la industria call center? ¿Cuáles serían esos problemas de comunicación? Alrighty. ¿Habrá un delay en YouTube? ¿Se está escuchando bien en YouTube? ¿Cuáles son esos problemas de comunicación que tenemos al momento de sí, estamos bien. All right. Alrighty. Bianca, so let's say, can you tell me what are some of the communication problems you may face during a phone call? ¿Cuáles son esos tipos de problemas de comunicación que puedes tener cuando estás en una llamada telefónica? ¿Cuáles son esos tipos de problemas de comunicación? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que todos estén muy, pero muy bien. Nos dice it's Bianca. I've not seen work in a call center still, but cuando el cliente grita sin dejar que resuelva el problema. Hey, some flowers, 03, high five and fist bump to you, man. Yep. Puede ser una opción cuando el cliente esté gritando y prácticamente tú no puedes resolverle, obviamente, el problema. Pero, Sunflower, ¿tienes experiencia en call center? ¿Tienes experiencia en call center? ¿Sí o no? Dime, déjamelo saber en los comentarios. Porque, efectivamente, sí, es un problema de comunicación. Sin embargo, tú como agente de la industria call center, como futuro agente, tienes que aprender una cosa que se llama desarmar al cliente. Y el desarmar al cliente, nosotros lo trabajamos dentro de lo que es Nesting ACC, pero también te lo voy a compartir aquí. Desarmar al cliente es prácticamente escuchar lo que el cliente te está diciendo, ¿verdad? Poner mucho ojo a esto, escuchar lo que el cliente te está diciendo y como que si estuvieras comiendo un pescado. Tú sabes que el pescado trae espinas, ¿ok? No vamos al hecho de si te gusta o no te gusta, vamos al hecho de que cuando comes un pescado trae espina y tienes que tener mucho cuidado, tienes que ser muy cuidadoso o cuidadosa al tomar este tipo de alimentos, a tal punto de que la espina tú se la sacas y la pones a un lado. Entonces, cuando el cliente está molesto, cuando el cliente obviamente está gritando en el teléfono, la number one solution to the thing
hay una expresión en el call center, we call it let the customer vent. Let the customer vent. Ok. Lo voy a escribir aquí en el chat. Let the customer vent. Ojo, y esta expresión la podemos utilizar con un reclutador, con un OM, con un language specialist. Cuando les pregunta, ¿qué harías vos con un cliente enojado? Ahí está. Let the customer vent. ¿Qué significa let the customer vent? Literal, para todos aquellos que les gustan las expresiones literales, traducirlo del español al inglés, es prácticamente dejar que el cliente, ¿verdad?, se ventile. Dejar que el cliente ventile. That's what it means, ¿verdad? Let the customer vent. Pero eso sería, en teoría, la number one thing that you need to do. Ahora, ¿por qué traigo a colación lo del pescado? Porque así, como al cliente lo estás dejando ventilar, él te va a decir cosas horribles, él te va a decir cosas feas de tu empresa donde tú trabajas, te va a decir cosas feas del producto o servicio, él te va a decir cosas que, pues, puchica, vos dirías como que, ala, ¿será que realmente estoy trabajando en esta empresa donde esta gente se está quejando todo el tiempo de las cosas que le pasan? Pero también hay una cosa que hay que dejarlo ventilarse, porque en ese montón de cosas que te dicen, esa retahíla de cosas que te dicen, hay cosas positivas o hay cosas en las cuales vos, como agente de servicio al cliente, te podés agarrar y darle una contrapropuesta. Es por eso que listening skills is number one priority for Nesting ACC. De hecho, hoy vamos a tener ejercicios de listening y vamos a ver qué tal ustedes nos van, qué tal ustedes están ahí en esa parte, para que ustedes se vayan mejor preparando para la industria del call center. Nos dice Bianca, I think when people don't be clear. Sí, habría que ver. De hecho, pues el cliente, él te va a explicar el cliente su problema desde su punto de vista. Pero el que trae el conocimiento, el que tiene conocimiento, Bianca, eres tú como agente de servicio al cliente. Porque pasaste por un entrenamiento a tal punto de que vos tenés que hacer probing questions. Esa es otra cosa, vocabulario de call center, guys. Probing question. Aquí les digo otra vez. ¿Cómo sé que vos eres bueno? Ah, porque soy bueno haciendo preguntas. Porque soy bueno testeando preguntas. Because I'm really good at probing questions. What does probing question mean? Hacerle preguntas al cliente. Sacarlo con cucharita exactamente lo que está pasando para que tú puedas entender cuál es el problema. Y en teoría, obviamente, poder ayudar al cliente. Alrighty? De esa manera puedes ayudar al cliente. Entonces tenés let the customer vent y tenés probing questions. Sin embargo, el día de hoy estamos hablando qué otros tipos de problemas de comunicación durante la llamada, chicos. Durante la llamada puedes tener con el cliente. Vamos a ver lo siguiente. Ahora, vamos a un ejercicio de traducción. Vamos a ver qué tanto su inglés está bueno en cuanto a vocabulario para call center. Si yo les digo, si el cliente le dice, o escuchen esta oración, lo siento, pero no te entendí eso. Otra vez, repito, lo siento, pero no te entendí eso. ¿Ok? ¿Cómo pudieran decirle eso al cliente? Lo siento, pero no te entendí eso. ¿Cómo podrían decirle eso al cliente? Déjenmelo saber en los comentarios. Dice el Novatónica, que se desahogue con nosotros. Sí y no, porque a largo plazo, el solamente estar escuchando problemas, vos como ser humano también te desgastás. Y puede ser peligroso, porque en su momento puedes también estallar, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos problemas. Entonces, tienes que tener bien definido que cuando estás en un trabajo de call center, todo lo que te pase, pues dejarlo ahí fuera de esa puerta metálica pesada si estás trabajando desde site, ¿verdad? Si estás trabajando desde tu casa, todavía es más difícil, pero no es imposible. Hay muchas personas aquí en Nicaragua que están trabajando desde casa, tanto de call centers nacionales que contratan, así como call centers no estando aquí en Nicaragua y contratan. Pero sí, tenés que tener
una mentalidad bien fuerte, bien enfocado. So, sí, es cierto, pues mucha gente dice, uy, call center, call center. El call center es aquí, que el call center, despectivamente, pero el call center te enseña muchísimas cosas que después en tu vida hayas estudiado algo o no hayas estudiado algo, te ayuda a poner tus cosas en orden, de cómo se opera una empresa, de cómo son las cosas que un cliente necesita. Y eso lo aplicas en tu vida diaria y tu vida pues es un poco más placentera. Ya no te estás ahogando en esos vasitos de agua, por así decirlo. ¿Alrighty? Y esas son las cosas que obviamente tenemos que entender, ¿verdad? Espérame, ¿por qué está ese timer ahí? Let me just go ahead and take this off. Get rid of the timer. We don't need the timer. What is the timer there? Jesus. All right, anyway. Entonces, nos dice Sunflower. You are amazing. Oh, thank you so much. ¿Alguna otra que no sabía? No, mentira, broma, broma. Thank you, thank you, thank you, thank you so much, Sunflower. Nice, Barnum. What did you say? Could be I didn't catch. ¡Eh! Hey, there you go, there you go. Ahí está, ahí está. Tenemos el Novatónica. Pardon, what did you say? Es una expresión que se puede utilizar, pero es muy fuerte. What did you say? What did you say? What did you say? Recordemos de que estamos en la industria de call center. No es lo mismo estar con tu papá, hablar con tu papá o hablar con tus amigos. Entonces el vocabulario cambia un poquito. Sin embargo, Bianca, mira lo que dice Bianca. I didn't catch it. I didn't catch it. Ok, ahora, escuchen chicos. Escuchen, pay attention. Es la cosa que le estaba diciendo. You need to pay attention. You need to focus. Ok. La oración dice, lo siento, pero no te entendí. Bianca tiene alrededor del 50%, tiene el 50% de la oración casi, casi aprobada. Se pueden agarrar de Bianca por ahí. Muchas gracias a esas personas que nos están regalando flores, nos están regalando, no sé qué otra cosa sale por ahí, pero muchísimas gracias, se les agradece. Alrighty. Entonces, Bianca, estás bastante, bastante cerca. Oh, I didn't get that. Sí. Sí, pero todavía es muy, pero muy informal. I didn't get that. What do you mean you didn't get that? Alright. However, tu primera oración, Bianca, está mucho mejor. Pero, escucha, traducción literal, ¿verdad? Hoy estamos con aquellas personas que le gusta traducir literal. Lo siento, pero no te entendí eso. ¿Cómo lo podrías decir? Veamos, I didn't get that. Sorry, I didn't understand. Kevin, I didn't understand. ¿Cuándo ocuparías I didn't understand? ¿Cuándo ocuparías el I didn't understand? Tenemos que tener mucho cuidado, vocabulario para call center. Cuando estás con un profesor, por ejemplo, vos puedes utilizar, hey, listen, dude, I didn't understand. Cuando estás con cuando alguien te está explicando algo, hey, I didn't understand. Pero cuando estás con un cliente y de pronto en la llamada, lo siento, pero no entendí esa parte o no entendí eso, tenemos la oración de Bianca. Tenemos some flowers, excuse me, but I don't understand that. It could be, pero siempre es I don't understand. I'm sorry, but I couldn't understand that. Could you repeat, please? Kind of. Michael, follow the host. Thank you. Hola, ¿de qué hablan? I'm sorry, but I don't feel you. I'm sorry, but I don't feel you. Oh, God, dude. You know what? For call center, that expression, I'm sorry, but I don't feel you. Sorry. May you repeat, please? Decirte un sorry. What is that? What was that? Sorry, what was that? Not really. Vámonos a la oración de Bianca. La oración sería, sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Nos dice Grace on YouTube, nos dice, I'm sorry, I can't understand that. That's different, guys. When you say I can't understand, it's because you have problem with hearing. It's problem with your communication. I can't understand. It doesn't make any click in your brain, right? But when you say something like,
Sorry, I didn't catch that. It means that you were trying to understand, but in the meantime, when the customer was explaining something to you, you got lost. That's the difference between no entiendo eso, no entendí esa parte. In Spanish, suena casi igual, pero that's why in English we need to learn them separately. Tenemos que aprenderlo por separado, porque al hablar con un amigo, al hablar con un cliente, obviamente la forma de cómo nos expresamos es completamente distinta. Así que escríbanlo en su cuadernito de trabajo, señoras y señores. Recuerden de que lo único que yo les pido es de que, obviamente, pues hacer, aparte que nos sigan en YouTube, que compren su cuadernito y escriban I didn't catch that means, lo siento, pero no entendí eso, para una llamada telefónica. Vámonos a la segunda. ¿Cómo dirían, chicos? Bueno, algunos ya lo dijeron, así que vamos a la tercera. Lo siento, ¿puede hablar un poco más alto, por favor? ¿Cómo dirían esa parte? Lo siento, ¿puedes hablar un poco más alto, por favor? ¿Cómo dirían esa parte? ¿Cómo lo dirían? Lo siento, ¿puedes hablar un poco más alto? Dice Gil López, sorry, but I didn't get what you said. Sí, con amigos. Bien, con amigos. Customer service industry, not real. Over the phone, not sounds good. It doesn't sound good. Veamos. Decirle sorry. Decirle, ¿lo puedes repetir una... ¿Lo puedes? What? ¿Lo puedes repetir una vez más, por favor? Alrighty. So, sorry, may you repeat please? Kind of. La oración dice, lo siento, ¿puede hablar un poco más alto, por favor? ¿Cómo pudieras decir eso en una llamada telefónica cuando estás con un cliente al otro lado y el brother literal no te está hablando alto, simplemente, hola, mi nombre es Néstor. Oh, well, that was Spanish, right? Hey, my name is Nelson. I want to just exchange my last product that I just received. Entonces, él está hablando bajo. So, lo siento, ¿puedes hablar un poco más alto, por favor? How can you say that in English? How can you say that in English? Let me know. Let me know in the comments down below. ¿Qué pasa, YouTube? Tres personas viendo, un like. Recuerden la dinámica. Tres personas viendo, tres likes. As simple as that, right? As simple as that. Nos dice Kenny, I'm sorry, may you speak a little bit louder, please? Yes. Very good. I give it up to you, Kenny. Kenny, high five and fist bump to you, man. Very good job. Then we got Francisco, sorry, may you speak a little bit louder, please? Very good. Awesome. And that's not cheating, guys. Kenny message or this Francisco message, just I got it in queue just right before Kenny. So that's okay. Alrighty? That's not cheating. So tenemos a G. Lopez. Sorry, could you talk a little louder, please? Vocabulary for call center. Can you talk a little louder? The right expression is, could you speak a little louder, right? Can you talk? Not good. It's not the right expression. ¿Por qué? Me van a decir, ya sé, ¿verdad? Me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué talk? No se puede. ¿Y por qué speak? Sí se puede. Porque es el uso del idioma. Así lo utilizan las personas que hablan inglés como primera lengua. Alrighty? As simple as that. Hay a veces que se utiliza speak. Hay a veces que se utiliza talk. Alrighty? Now, over the phone, it's always speak. Y no es speak with.
es speak to. Alrighty, good, perfect. También tenemos esta oración. Pay attention to this one, ¿verdad? La oración es: lo siento, ¿puede hablar un poco más alto, por favor? Podemos decir lo siguiente: sorry, right? Sorry. Can you, right? Can you, puedes tú, can you, right? Speak up. Ese es el phrasal verb. Algunos me preguntan, hay que aprender el phrasal verb, hay que aprender el phrasal verb. Sí, hay que aprender el phrasal verb, pero hay que saber en qué momento y cuándo aprenderlo. En este momento es speak up. Speak up. Es la mejor forma de decirle a alguien, levanta tu voz a través del teléfono. Alrighty, speak up. Speak up. Speak up. Speak up. Pronunciación, speak up. Speak up. Speak termina en K, unido con up, so sería speak up, speak up, speak up, speak up. Tenemos speak a little bit louder, sí, efectivamente, sí, válido, válido, válido. Pero sonar más confiado en el teléfono, pudieras decir speak up, speak up. Sorry, can you speak up? Can you speak up a bit, please? Can you speak up? Can you speak up a bit, please? Can you speak up a bit, please? Alrighty. Una más. Veamos. Bueno, tenemos dos más. Dos más. Escuchen esta oración. Creo que tienes el número incorrecto. Vaya, papá. ¿Cómo le decís eso a ese cliente que está esperando 45 minutos en línea para que vos venga y le digas, creo que tienes el número incorrecto? ¿Cómo te vas a librar de esa? Vamos, ¿cómo le dices eso al cliente? ¿Cómo le dices eso al cliente? Sorry, may you speak a little bit louder? Sería, may you speak up, please? Yep, very good, very good. I think it is not the right number. I believe that you have the right number. I think... you got the right number. I believe. Okay, I believe. All right, sunflower. Very, very good. Sunflower, acordate el text. Change it to English, right? So no more mistakes. As simple as that. And speak to your phone. Si le hablas al teléfono, by touching just the microphone, it will be just much better. Entonces, tener al cliente esperando 45 minutos en línea y te dice, mira, quiero comunicarme con fulano de tal, o mira, quiero hacer esta transacción, y de pronto vos le decís, pues lo siento, usted tiene el número incorrecto. How would you say that in English? Alrighty, so sería I think, como la mayoría lo acaba de hacer, sería I think you have the wrong number. Alrighty, I think you have the wrong number. 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 And that's basically pretty much, right? That's pretty much. ¿Qué pasó, YouTube? 4 personas, 2 likes. ¿Y ese 50%? Vamos, el otro 50%. Solo dale tap a like and done. Una más, chicos. Y después nos vamos a listening. Una más y después nos vamos a listening. ¿Cómo le diría al cliente? ¿Puede decir eso un poco más lento, por favor? ¿Cómo le pueden decir al cliente? ¿Puede decir eso un poco más lento, por favor? Nos dice G. López, I'm afraid you got the run. ¡Excellent! G. López, G. López, give me those 5, man. High five and fist bump to you. Miren, ¿saben lo que acaba de hacer G. López? G., no sé si has visto las otras clases, pero he hablado de esta expresión, I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid es una forma polite de dirigirse al cliente, o si no, como actually también, ¿verdad? Pero todavía actually sería un poquito rudo en este contexto, en este escenario. El cliente te está ahí llamando por 45 minutos, contestas, thank you very much for calling Nestor ACC, my name is Nestor, how may I help you? Yeah, I need to send money to Australia. Nestor ACC is not for sending money, it's for educating new agents for the industry or call center to apply and get a job in the industry. Actually, you have the wrong number. I can't say that thing, right? No puedo decir eso. No puedo decir. Actually, you have the wrong number. But an expression like, I'm afraid you have the wrong number, sir. Sorry, can excuse me? Well, you can say sorry, can excuse me. No puedes decirle eso, gente. But sorry to tell you that
we can't send you anything, right? Anyway, pero Jill, lo que acaba de hacer Jill, se le llama o se le conoce como building acquisition language. Y eso no se lo van a enseñar en ninguna academia de inglés, solo en Nesting. Escuchen. Building acquisition language. Si ustedes han visto los videos anteriormente, si ustedes tratan de analizar lo que yo les digo, poner atención, el listening es muy importante. El building acquisition language, aunque parezca que vas lento, vas mucho más rápido que aprenderte 50 palabras de una lista. Te lo prometo. Alrighty. So, Gil Lopez, high five, fist bump to you. You are building acquisition language. Okay, 418. Move it on. Veamos. Entonces, ¿Cómo podrías decir? ¿Podría decir un poquito más lento, por favor? ¿Podrías decir eso un poquito más lento, por favor? ¿Cómo lo dirías? La siguiente oración. ¿Cómo dirías? ¿Podrías decir eso un poco más lento, por favor? Veamos. Francisco Solís, I think you got the wrong number. Very good. High five to you, Francisco. I think. Very good. Very good. Francisco, corrector, ponelo en inglés y hablarle al teléfono y así, de esta forma, estás practicando tu pronunciation. Alrighty. Yo no sé por qué se me da mucha claridad acá. Tenemos que bajar esa claridad. Alrighty, so could you say it slowly, please? Yeah, Robert, G34, very good, man. High five and fist bump. Could you say it slowly, please? Puedes decir eso, ¿verdad? Un poco más lento. Could you say it slowly, please? However, lo utilizaría más con una persona que conozco, con un amigo, que con un cliente. Con un cliente no lo utilizaría. Could you say it slowly, please? O podría utilizarlo dentro de la industria del call center, pero con un compañero de trabajo, cuando me está pasando un dato, por ejemplo. Could you say it slowly, please? Right? I can use that, obviously. Alrighty, good. Perfect. Entonces, la oración que podemos utilizar en este caso es la siguiente, ¿verdad? Con cliente, ¿verdad? La siguiente sería: Could you say that a bit more slowly, please? Could you say that a bit? Traten de utilizar a bit, que sería un poquito más, que simplemente decir a little. A little. A little no está mal, pero en términos correctos de poder entender, poder conversar con un cliente over the phone, a bit, it would be the right sentence. So the sentence would be, could you say that a bit more, slowly, please. Y por favor no se confundan con slowly and slow and slower and the slowest. Porque slowly es un adverbio, cómo haces la acción, slowly, ¿verdad? Y slower es un comparativo de un adjetivo. Alrighty? Para que quede claro. So please don't get confused with those things. Could you say that bit more slowly, please? Could you say it slowly, please? Could you say it slowly, please? Yep, absolutely. Alrighty. Perfect, guys. Perfect. Okay, vámonos con la listening activity. Les recuerdo de que toda la lección está en YouTube. Estoy compartiendo nuevamente el link por el chat para que puedan ir a la lección y ahí mismo puedan, obviamente, prácticamente practicar lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo que vamos a hacer el día de hoy es listening, guys. ¿Ok? Es listening. Voy a poner el audio. Van a hacer 4 llamadas. Quiero que se enfoquen en la oración que dicen los personajes de esta clase o de esta lección. ¿Ok? Y quiero que me escriban en los comentarios cuál es la oración
que ustedes escucharon. ¿Ok? Si han escuchado las expresiones que hablamos el día de hoy, quiero saber cuáles son las que ustedes pueden escuchar. ¿Estamos claros? ¿Alrighty? ¿Estamos claros? Alrighty, perfect. Jill López nos dice, how often do you do live streams? Or what time do you often do live stream? Jill López, nosotros estamos todos los lunes, miércoles, con el curso de inglés para call center completamente gratuito desde YouTube. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y así te llegan todas las notificaciones. Normalmente comenzamos a las 3 de la tarde, pero el día de hoy comenzamos tarde porque estamos haciendo preparación al reto Versan. Ya comenzamos en esta semana, así que las clases tal vez comiencen un poquito más tarde. Pero mi idea siempre es a las 3, ¿ok? A propósito, para las personas que han hecho el Versan, que quieren mejorar el Versan, que quieren mejorar la nota, pueden hacer el reto Versan en Nesting ACC. Tenemos espacio, pero solo a las 12. El espacio a las 9 de la mañana se vendió. Thanks God, right? Alrighty. So, vamos entonces a escuchar la llamada número 1. ¿Cómo hacemos TikTok? Le voy a poner la llamada para que también ustedes lo miren, pues, ¿verdad? Pero ustedes lo miren. Y pero quiero que en la primera llamada ustedes me digan exactamente cuál fue la frase que escucharon de la que acabamos de ver, de la que acabamos de repasar. Alright? So, this is called listening strategies. Alrighty? Listening strategies. So, let's go ahead and see. Vamos a ver por acá. Nos vamos a ir a la pantalla un poco más grande para que las personas en TikTok y YouTube obviamente la puedan ver. Alrighty? Exercise 10. Alrighty, so let me just go ahead and not place that. So we have a meeting. Okay, pay attention, guys. Pay attention. Vámonos por acá. Vamos a ver. Flip camera. Okay, espero que se mire bien, ¿verdad? Quiero que me digan cuál es la frase que ustedes escuchan. ¿Estamos listos? Are we guys ready? 1, 2, 3, go. Plan for next Monday. Unit 1, exercise 10. Call 1. So, we have a meeting planned for next Monday. Sorry, I didn't catch that. I said, we have a meeting planned for next Monday. Ah, okay. Alrighty. ¿Cuál fue esa expresión, everybody? ¿Cuál fue la expresión? ¿La escucharon bien? Si no, lo volvemos a poner. Una vez más, escuchen. Segunda oportunidad. Unit 1, exercise 10. Call 1. So, we have a meeting planned for next Monday. Sorry, I didn't catch that. I said, we have a meeting planned for next Monday. Ah, okay. That's right. Tenemos la respuesta ahí desde TikTok. Y nos dice nuestro amigo Francisco Solís, nuestro agent for call center. Sorry, I didn't catch that. Yep. Sorry, I didn't catch that. That's the expression that we actually listened, right? That's the expression that we actually listened. Sorry, I didn't catch that. Pero escucharon el tono. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that, right? Pay attention to this. So, we have a meeting plans for this Monday. We have a meeting plans for this Monday. Very good, Snowy. Very good, man. High five and fist bump, man. We have a meeting plan for this Monday. ¿Qué es catch that? A ver. A ver, los que están en clase, podemos explicarle a Estrellas en conjunto qué significa catch that. ¿Qué significa that? Catch that. ¿Qué significa? Francisco Solís, muchas gracias, Francisco, un placer. ¿Qué significa catch that? ¿Qué significa, guys? ¿Y ahí qué pasó aquí? YouTube no me mira, ¿verdad? Ahora sí. ¿Ahora me ven? Ahora no me ven. ¿Ahora me ven? Ahora no me ven. Alrighty. Entonces, vamos. I didn't catch that. Por favor, alguien tan amable que le explique a Estrella F30 qué es catch that. Vocabulario call center, llamada telefónica. Sorry, I didn't catch that.
Alrighty. Good, 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 good. Vamos. Ahora, quiero que pongan atención al diálogo. Tengo el audio y está el diálogo también. Y les voy a dar una técnica. What is going on with the beat train? The beat is slower than the recommended. Oh my god. I hopefully it's going to be working on YouTube right now. Good connection. Everything's going back to normality. Alrighty, so catch that is like understand, but in the best way. Sorry, I didn't catch that. Very good, Gil Lopez. Very good, Gil Lopez. High five and fist bump, man. High five and fist bump. And Josaida, mina estrella. Tal vez estos brothers de TikTok, yo no sé qué le está pasando. Están bien siendo impolite contigo, pero tenemos a Josaida, 18. Catch that, te está diciendo, te está contestando. Catch that is like understand, but in the best way. ¿Qué significa eso, estrella? Significa de que prácticamente la persona te está diciendo que no entiende lo que estás diciendo, pero de una forma polite, de una forma amable, over the phone. Después nos dice Otis Biari, catch tiene hartos significados. Sí, es cierto, es verdad, no te lo voy a negar, pero tienes que saber dónde utilizarlo, ¿ok? Eso es más importante que saber qué es lo que significa. Y usos, yep, that's true. Very good, thank you guys from YouTube explicando personas a TikTok. Hermoso día para aprender. Ok, anyway guys, so vámonos por acá. Let's flip the camera. Alright, pay attention to the conversation. Pay attention to the conversation. You guys ready? 3, 2, 1, let's do it. What? Unit 1, exercise 10. Call 1. So, we have a meeting planned for next Monday. Okay, aquí me quería detener. Aquí me tenía que detener. Allá. Ahí donde dice, miren lo que dice esa hermosa oración. So, we have a meeting plan for next. There's a problem in communication, right? There is a problem in communication for next Monday. Okay. Mucha gente, everybody. Mucha gente. Pero la gran mayoría de ustedes dicen, so, we have a meeting plan for next the Monday. Los días de la semana no llevan artículo. Alrighty? Los días de la semana no llevan artículo. Grábense eso en el corazón. Grábense eso en la mente. Los días de la semana no llevan artículo. Ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. ¿Alrighty? Es así como se aprende realmente inglés. Y es así como ustedes deben de manejar vocabulario para call center. Y aquí están aprendiendo algo tan básico que te enseñan en los primeros niveles, prácticamente. Alrighty? Pero lo estamos repasando utilizando gramática, no gramática, utilizando vocabulario para call center. Hombre, por primera vez en la vida, 4 likes y 4 viewers. Thank you guys, finally. Jesus. Alrighty. Good. So, we have a meeting plan for next the Monday? No, for next Monday, right? For next Monday. Se mira bien ahí, chicos. Espero que sí, espero que sí. Alrighty. Pon atención. Sigamos, pues. Sigamos. Pay attention to this. Sorry, I didn't catch that. There you go. Ahí está la expresión. Sorry, I didn't catch that. You have a meeting planned for next Monday. Sorry, I didn't catch that. 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 Alrighty? Very good. Good. Next. I said we have a meeting planned for next Monday. I said we have a meeting planned for next Monday. I said we have a meeting planned for next Monday. Otis Betsy nos dice, the Monday se escucha super raro. Pero sí, lo dicen en las entrevistas de trabajo, lo dicen cuando hablan con OM, lo dicen cuando hablan inglés en general, y yo lo noto. Pero como no son mis estudiantes,
pues no les digo nada. Pero ustedes que son mis estudiantes, se lo estoy diciendo. Alrighty, se lo estoy diciendo. So, vamos, I've said, pay attention, said, como cuando tienes said, look, 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 said, I said, coronavirus, I said, we have a meeting plan for next Monday, right? I said, we have a meeting plan for next Monday. Good. Great. Ahora, quiero comentarles, chicos, sobre lo siguiente. ¿Cómo practicar el listening? Ustedes han escuchado, a personas, creo que así se mira mejor. Ustedes le han dicho a personas, ah, es que tenés que mejorar tu listening. Sí, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo puedo escuchar? Y entonces viene, a escuchar canciones en inglés. Ok. Escuchar podcast. Ok. Escuchar algo que te guste. Es decir, escuchar, ¿te gusta la música? ¿Te gusta cocinar? Escuchar podcast de cocina. Escuchar TED Talks. Sí y no. Sí y no. Tenemos que tener en cuenta, ¿para qué necesitamos el inglés? Eso es lo number one thing that we need to understand. Si queremos nuestro inglés para cuestiones sociales, para hablar sobre, sobre economía, sobre finanzas, sobre mercadeo, sobre historia, religión, sobre civismo, etcétera, 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 necesitas diferentes tipos de estrategias para alcanzar un nivel un poco más alto en ese aspecto, en la parte social del inglés. Pero también está el inglés que es prácticamente para una entrevista de trabajo. Es completamente diferente. No es lo mismo hablar con tus amigos que hablar con un reclutador, que hablar con un OM, que hablar con un language specialist, ¿verdad? Jamás ni nunca. Y aparte de eso, jamás ni nunca es el mismo inglés que vas a utilizar cuando estés hablando con un cliente. El inglés que ustedes están aprendiendo en NestNACC, este, de lunes, los lunes y miércoles, es inglés para call center. Cuando ya estás ahí, en el fuego cruzado con el cliente, cuando estás ahí vendiéndole, cuando estás ahí resolviendo los problemas, cuando estás ahí prácticamente ayudando a otra persona. ¿Alrighty? ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos nosotros aprender prácticamente el inglés? ¿Cómo debemos de mejorar nuestro listening? No es necesario escuchar podcasts de una hora, de media hora, de 45 minutos. Y esta es la estrategia. Una estrategia de 25 minutos o la pueden modificar según sus necesidades, según su situación actual, según su background, según lo que sea. Ustedes se van a NestNACC y buscan este video. Este video, si ustedes lo practican, como les voy a decir, les va a ayudar a mejorar la pronunciación, les va a ayudar a adquirir vocabulario, les va a ayudar a ser más fluido y obviamente, en la combinación de esas tres cosas, les va a ayudar a ser más confiados al hablar el inglés. ¿Estamos claros? Les va a ayudar a ser más confiado al hablar el inglés. Y la estrategia es... Okay. May I please hold just for a moment? Thank you very much, Caroline. I will get back to you in a minute. Si te gusta lo que ves, te la estás pasando muy pero muy bien y mejor aún, estás aprendiendo, no olvides de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Comenta, participa de las lecciones y comparte entre tus amigos y amigas interesados en aprender inglés para call center. Aprovecho para invitarte al 120-Hour Challenge for the Call Center Interview Preparation, que son clases grupales o personalizadas para que vayas ready a tu próxima entrevista de trabajo en un call center. Para más información, solo busca el link en la descripción que yo te explico todo lo que tienes que saber sobre el 120-Hour Challenge Call Center Interview Preparation. Así que ahí tienes la invitación. Estás a tiempo de tomar una decisión. Y el no tomar acción también es tomar una decisión.
See you around, ACCs. Thank you very much for holding, Caroline. From what I can see, your package is about to arrive within 4 hours time frame. Let me provide you the tracking number so you can also track your package. Alrighty, guys, so let's go ahead and get started with the strategy, right? Nos dice, quizás solo hablas en inglés, nos ayudas con el listening. Quizás hablas, quizás escribes en inglés y también hablas en inglés. Very good, very good. That's great, that's great. Dice, a mí me gusta para hablar con los Gringolandia y quiero utilizarlo para call center. Ya tú sabes, yeah. A sacar igualito de lo que sé. Alright. Good. So, let's flip the camera. Ok, aquí viene la estrategia. Pongan atención. Nos vamos a la parte donde está el how do you call this? The transcripts, right? Vamos a donde está la parte donde está el transcript. Veamos por acá. Alright, ahí está el transcript. Entonces, pay attention to this, guys. Okay, ahí está. Let's practice with the mimic technique. Let's practice with the mimic technique. ¿Qué significa the mimic technique? ¿Alguna idea, chicos? ¿Qué significa the mimic technique? ¿Qué significa the mimic technique? ¿Alguna idea? The mimic technique. A ver, escríbanlo en inglés. ¿Qué significa the mimic technique? O en español, pues. ¿Qué significa the mimic technique? The mimic technique. Técnica de señas. No. Técnica de señas. Jaja, ni idea. Okay. I don't have any idea though. Okay. All right. Muy bien. No estoy listo para tu clase aún. No soy B1. Snowy. Esta clase es para A2. Esta clase es para A2. Así que vas por buen camino. Preparación al versant, preparación a las entrevistas de trabajo, si necesitas un B1. Alright, porque te enseño estrategias de comunicación. En teoría ya lo básico ya lo tenés, que sería pues presente simple, los presentes, los pasados y los futuros. Yo te enseño a hablar, o estrategias para hablar. Alright, anyway, so I don't have any idea. Ok, vámonos aquí entonces. Miren, les voy a dar el ejemplo de la mimic technique. La mimic technique funciona de la siguiente manera. Es una conversación entre dos personas. Está el cliente y está la gente. Obviamente nosotros tenemos que trabajar con la parte de la gente. Es decir, del agente. Con el objetivo de que nosotros podamos mejorar ese vocabulario, podamos tener ese vocabulario a mano cuando estemos dentro de la industria. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que aquí vamos a jugar un rol muy importante donde la persona A sería el audio que estás escuchando y la persona B serías tú como agente del call center de servicio al cliente. Entonces, tú le das prácticamente play, ¿verdad? Tú le das play a lo que es el audio. Unit 1, exercise 10, call 1. Y esa es la llamada. So, we have a meeting planned for next Monday. Entonces, ya sabemos lo que viene. Y la idea es grabarnos a nosotros mismos y simplemente decir, sorry, I didn't catch that. Repitiendo. Esta es la mimic technique. Aquí viene. Repitiendo exactamente igual o lo más parecido a cómo la persona lo está diciendo. Escuchando la entonación de la palabra, escuchando la entonación de cómo ella está diciendo la frase. A tal punto de que eso, al repetirlo varias veces, se nos vuelva algo natural.
a nosotros mismos. Ese es the mimic technique. Es prácticamente repetir al mismo tiempo que la otra persona lo está diciendo. Entonces sería así. Sorry, I didn't catch that. I didn't catch that. Alright. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Y cuando tengan, obviamente, cuando ya sepan cuál es el plot, eso se llama plot en el transcript. Si ya sepan cuál es el plot del customer service, para cambiar, ustedes pueden utilizar el plot del customer, que es un poquito más largo en este escenario. I said, pongan atención, ¿qué es lo que hay que hacer? Repetirlo. Oops, sorry. Repetirlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Repetirlo. Ahí va. Said, we have a meeting plan for next Monday. I said, we have a meeting plan for next Monday. Escuchen la entonación. I said, we have a meeting plan for next Monday. I said, we have a meeting plan for next Monday. Right? And the more you practice, guys, and the more you practice, the better will be. The more you practice, the better will be. The more you practice, your fluency will boost, your vocabulary will boost, and obviously you will feel, or you will sound more confident when you are over the phone. Alrighty? When you are over the phone. Pero me dijiste que necesito B1 para aplicar al curso de preparación. Sí, para preparar al curso de preparación necesitas al menos B1. Alright? Necesitas B1. Para el curso de call center como este, un A2. Con un A2, vamos de viaje. El A2, el curso de preparación, es un poco más largo, ¿verdad? Tiene una duración de 6 meses. Y las clases son sábados y domingos. Sábados y domingos. Se llama el reto de 120 horas. ¿Ok? El reto de 120. No confundas, Snowy, no confundas el curso con los webinars. ¿Ok? Los webinars está dirigido a aquellas personas que ya hablan inglés, pero van a una entrevista de trabajo y lo batean. Van a otra entrevista de trabajo y lo batean. Entonces, yo lo que hago con esas personas es prácticamente saber dónde están sus áreas de oportunidades y trabajamos en ellos, porque le hace falta nada más una prueba. Y porque se lo han dicho en el call center, mira, me hace falta el persan. Mira, me hace falta mejorar estos tipos de respuestas. Yo sé typing, yo sé gramática, yo sé listen, yo sé todo. De hecho, pues hacemos las pruebas y me demuestran que están en un B1. Entonces, lo que necesitan es nada más un empuje para llegar a esas notas correspondientes. Alrighty? Perfect. Entonces, aquí nos dice José 18, I didn't catch that. Okay. Alrighty, guys. So, el día de hoy vimos la mimic technique, algo que pueden utilizarlo con los videos de nesting o con cualquier otro video. La verdad, con cualquier otro video. La idea es utilizar la estrategia que le acabo de enseñar y no necesariamente pasar una hora escuchando algo que después te aseguro que te vas a acostar en el sofá o en tu cama y te vas a quedar y ahí está. Bien. ¿Verdad? El audio sirvió para dormir. Pero esa no es la idea. La idea es estar sentadito, estar escuchando, estar repitiendo, hasta el punto de que te lo sepas esa conversación de cabo a rabo. Y obviamente lo estás aprendiendo de una forma natural. ¿Alrighty? La pronunciación lo estás aprendiendo de forma que son en contextos reales. Estas llamadas son en contextos reales. ¿Alrighty? Con el objetivo de que vayas mejor preparado para tu trabajo, tu futuro trabajo en la industria de call center. Me interesa el horario de sábado y domingo. Ok, perfecto, excelente. Yo ya tengo el A2, excelente. Muy bien, Carlos, perfecto. Contacta con nosotros que yo te puedo mandar información sobre el curso de preparación. Vamos a comenzar a comienzo de septiembre. ¿Verdad? Vamos a comenzar a comienzo de septiembre. Y pues se lo digo, está en $19.99. $19.99. La preparación mensual, ¿verdad? Durante esos 6 meses. Alrighty. Vamos a un... ¿Y cómo se sabe el nivel que poseo? Ah, muy fácil, Otis. Pero eso es muy, pero muy fácil.
en Nesting ACC, en Nesting ACC, en el perfil, en el link, tú apretas el link y dice una cosa que dice saber mi nivel de inglés ahora. Tú le das tap a ese link, yo te explico lo que tienes que hacer ahí y haces tu examen gratis. Y después me dices cuál es tu nivel de inglés. Y listo. Y si te das cuenta cómo va la cosa. Alrighty. De lunes a viernes no hay. De lunes a viernes, Snowy, lo que yo tengo es... se llama The Language Improvement Plan. Pero eso es para mejorar el lenguaje en sí, en total. No es enfocado directamente a lo que son entrevistas para call center. The Language Improvement Plan, trabajamos diferentes tipos de vocabularios. Puede ser economía, finanza, obviamente a tu nivel. ¿Ok? No es que simplemente te voy a dar un libro de finanzas y lo vas a leer. No, no se trata de eso. Yo veo cuáles son tus áreas de oportunidades, cuáles son tu pronunciación, cuál está tu, tu fluidez, tu coherencia. Y en base a eso yo te digo, mira, vamos a trabajar por esta manera. Y es de lunes a jueves a las 7 de la noche. Necesito que me indique los datos para inscribirse. A 88-125-123, 88-125-123 es el número de Nesting para que puedas mandarnos un mensaje y así yo te puedo explicar más aún cómo podemos ayudarte. Alrighty, so, veamos chicos, vámonos a una llamada más. Vámonos a una llamada más porque a las 5 I gotta go. I have another class. So, let's go ahead and do it. Una llamada más. Ok, aprovecho para decir lo siguiente. Miren, aquí está, no le estoy mintiendo. Este es el curso gratuito de call center, ¿verdad? Ahí está el curso gratuito de call center. Ahí está, curso de inglés para call center, ¿verdad? Esta es la clase del día de hoy, everybody. La clase del día de hoy. Estamos en la lección número 5. Alrighty, estamos en la lección número 5. Ok, esa es la primera parte, la segunda parte, esta es la primera llamada. Y hay más llamadas, está la llamada número 2, está la llamada número 3 y está la llamada número 4. Ok, alrighty, perfecto, vámonos a ir a la llamada número 4 y quiero que me digan cuál es la expresión que ustedes escuchan. Vámonos a la llamada número 4 y quiero que me digan cuál es la expresión que ustedes escuchan. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Are we guys ready? Yes or no? No. Let me know in the comments down below if we are ready, yes or no. Ready. Yes. Yes. Are we guys ready? David, muchas gracias por los likes. Se te agradece. I'm ready. There you go. Pero con más entusiasmo. Con más entusiasmo. I'm ready, capital letters. I'm ready in a admiration mark. Yes, I'm ready. All right, let's do it then. Let's do it, everybody. Here we go. Call 4. Petrex Plastics, Simon speaking. Hi, is Claire Brown there? Sorry, I think you have the wrong number. There's no one of that name here. Oh, sorry about that. No problem. Les presento, chicos, a Nesting, el brother que toma llamadas en los call center. Alrighty, ese es el avatar de Nesting. Me falta modificar algunas cosas, pero ahí vamos. Okay, anyway, ¿cuál es la expresión? What is the expression? What is the expression? What is the expression? Come on. Let me know in the comments down below, guys. Quickly, quickly. We are running out of time. What is the expression, everybody? Este es José 18 y English. No sé si es porque tal vez escribieron algo ahí que no deberían haber escrito o es porque realmente se retractaron de haber escrito eso. Anyway. I think you got the wrong number. Otis, very good job. You know, dice Colado Sagrario. Couldn't catch it. Oh, come on. You're not paying attention. You're not paying attention. You're not paying attention. Let's listen one more time, guys. Let's listen one more time. Otis, cerca.
cerca. Quiero que me digas la expresión correcta. La expresión que dice. Vamos, va. Call for. Petrix Plastics, Simon speaking. Hi, is Claire Brown there? Sorry, I think you have the wrong number. There's no one of that name here. Oh, sorry about that. No problem. You got it now, Otis? You got it now, Otis? Francisco Solis, you got it right, you got it right. Sorry, I think you have the wrong number. I think you have the wrong number. Very good. I think you have the wrong number. Absolutely right. Francisco, high five and fist bump to you. High five and fist bump to you. Ay, lo dijo Francisco. Ya te ganó. Alrighty, so guys. Ahora, pongan atención al diálogo. Pongan atención al diálogo que es aquí la parte del mimic donde ustedes tienen que practicar para agarrar mejor fluidez, para agarrar mejor vocabulario y para estar más confiado para ese puesto de trabajo. All right, very good. 1, 2, 3. Call for. Petrix Plastics, Simon speaking. Ahí está. Patrick Plastic. Patrick Plastic. What is the name of the company? Or what is the name of the guy? What is the name of the guy? Or what is the name of the company? Patrick Plastic. Patrick Plastics, Simon speaking. Patrick Plastic, that's the name of the company. Simon speaking, es el nombre de la gente. Right? Es el nombre del agente. No la gente, del agente. Pronunciation, right? All right, so. Hi, is Claire Brown there? Petrix Plastics, Simon speaking. Hi, is Claire Brown there? Sorry, I think you have the wrong number. There's no one of that name here. Sorry, I think you have the wrong number. There's no one of that name here. Escuchen los sonidos. Escuchen los connected speech. Sorry, I think you have the wrong number. There's no one. There's no one of that name here. 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 Alrighty? And that's the idea. That's the way that you can practice the mimic. The mimic! Oh, sorry about that. No. Something simple? Oh. The wrong number. There's no one of that name here. Oh, sorry about that. Oh, sorry about that. Sorry about that. And then we have? No problem. No problem. As simple as that. Alright? As simple as that. Alright, let's flip the camera now. Guys! We are reaching the end of today's lesson, everybody. Una pequeña historia. Resulta de que en esta conversación, obviamente, el cliente estaba esperando por harto tiempo. Bastante tiempo. En la llamada. Y resulta, pues, de que la gente contesta y resulta que no es el número correcto. Pregunta de clase o pregunta de tarea. ¿Cómo ayudarían al cliente? El cliente está llamando, es el número incorrecto. ¿Cómo ayudarían al cliente? ¿Cómo ayudarían al cliente? Y me lo dejan saber en los comentarios. Voy a estar leyendo los comentarios. Váyanse a YouTube. Las personas que participan, obviamente, en YouTube van a ver sorpresas. ¿Ok? El escenario es el siguiente. El cliente llama. Le dicen que es el número incorrecto. Este brother dice, este agente le dice, no problem. Pero, ¿cómo ustedes irían a la extra milla con ese cliente? Extra mile. Vocabulary for call center. Extra mile.
extra mile. Extra mile. Vocabulary for call center. En YouTube, me mandan sus comentarios. ¿Cómo irían a la extra mile? Alrighty, guys. Thank you so much. I do really appreciate the fact that you have been up to 5 p.m. with me. And definitely, I hope to see you next time. Take care, everybody. Take care, everybody. And see you next time. Bye-bye, guys. Take care. I gotta go. See you soon. La música está fuerte. Claro, es con el objetivo de que te llegue al oído. No, voy a regular eso. Voy a regularlo, pero gracias, David. Thank you very much. Alrighty, guys. Take it easy. Take it easy. And see you soon. Mm-hmm. Okay. May I place you on hold just for a moment? Thank you very much, Caroline. I will get back to you in a minute. Si te gusta lo que ves, te la estás pasando muy pero muy bien y mejor aún, estás aprendiendo, no olvides de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Comenta, participa de las lecciones y comparte entre tus amigos y amigas interesados en aprender inglés para call center. Aprovecho para invitarte al 120-hour challenge for the call center interview preparation, que son clases grupales o personalizadas para que vayas ready a tu próxima entrevista de trabajo en un call center. Para más información, solo busca el link en la descripción que yo te explico todo lo que tienes que saber sobre el 120-hour challenge call center interview preparation. Así que ahí tienes la invitación. Estás a tiempo de tomar una decisión. Y el no tomar acción también es tomar una decisión. See you around, ACCs. Thank you very much for holding, Caroline. From what I can see, your package is about to arrive within 4 hours time frame. Let me provide you...